ciudad de Tampa hay demasiado sabor y demasiado color. Hoy, desde el restaurante Anís en el Downtown de Tampa, vamos a preparar uno de los tragos más sensuales y sexuales. Y nos acompaña el señor Rafael Millán, uno de los dueños de este famoso lugar aquí en el Downtown. Rafael, bienvenido. Hoy vamos a hacer un trago, se llama The Girl Next Door, la chica de la puerta de al lado. Eso suena muy sexual. Demasiado. Pues vamos a empezar. ¿Qué lleva este trago? Vamos a ver, esto empieza con un poquito de hielo granizado. Vamos a llenar el vaso. Muy bien, dejar un poquito de sirio al final. Y en la latita vamos a poner un poco de hielo para rocas de hielo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver, empezamos con 2 onzas de pisco. Hacer 1 onza de jugo de lima. Y 1 onza de orchid, que es un sirope dulce, es almendras, agua de rosas y azúcar. Esto es muy sexual. Ya estoy viendo. Vamos a ver. Y ahora lo vamos a agitar bien. Te tienes que dar un bailecito con la mezcladita porque toca demasiado sexy. A ver, y ahora... Es cuando la chica de al lado es demasiado bonita. Sí, preciosa. Es una chica preciosa, ¿eh? Vamos a ver. Echamos encima. Todavía no hemos acabado. Acabamos con un poquito de vino de Porto, 3/4 de onza. Porque si es la 1 onza, se pasa de rosa. Sí, no. Y ahora lo ponemos con una... de la puerta de al lado. Saludos a toda Mira TV y aquí os esperamos en Anís para que vengáis a probar el trago de la chica de la puerta de al lado.